¿Qué demócrata puede ser un agente que viola la Constitución y que gana 300,000 pesos mensuales en un país donde el promedio de lo que gana un trabajador son 15,000 pesos mensuales? ¿Cómo se le puede llamar servidor público a una gente que gana 300,000 pesos mensuales? A ese se le puede decir funcionario que cumple una función, pero no es un siervo de la nación, como decía Morelos. Pero en fin, ya nos fuimos por otro lado, ¿no?